En el corazón de la provincia de Málaga, a escasos kilómetros de la capital, encontramos uno de los parajes más bellos y asombrosos del planeta. Es el llamado Parque Natural de la Sierra de las Nieves. Su extensión abarca las localidades de Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera, a los que cabe sumar parte de los términos municipales de Ronda y Parauta. La exclusividad de especies animales y vegetales que habitan en este lugar hizo que en 1995 la UNESCO lo declarara Reserva de la Biosfera. Verde es el espíritu que impregna a la Sierra de las Nieves. Verde de los frutos del campo, de las ramas de los árboles, del musgo de las rocas. Verdes son los tonos con los que se dibujan los montes de esta comarca malagueña. Un paraje en el que la diversión y la naturaleza caminan de la mano para enseñar al mundo el placer de lo más genuino. Un rincón de ensueño que es ejemplo de vida y de respeto con el medio ambiente. La Sierra de las Nieves, una comarca donde las mujeres y los hombres que la habitan han sabido guardar la esencia de sus orígenes y donde se puede seguir escuchando lo que tan fielmente cuentan sus mayores. Apreciar sus costumbres, saborear los alimentos que se cultivan, oler las fragancias de la naturaleza hasta llenar nuestros pulmones de vida. Sierra de las Nieves. Una reserva natural donde la roca, el agua, la vegetación y la fauna ofrecen el espectáculo más sencillo, pero al mismo tiempo el más completo, el de la naturaleza en todo su esplendor. Las formaciones de roca caliza son notables en todo el entorno de la Sierra de las Nieves. Las rocas que en la actualidad contemplamos son los sedimentos depositados durante millones de años en los fondos marinos y que emergieron a la superficie debido a los movimientos tectónicos de nuestra corteza terrestre. Hoy el viento y el agua las han moldeado para que podamos imaginar con nuestra fantasía formas realmente originales. El verde de los líquenes y del musgo se hace presente en las zonas de mayor humedad, gracias a la nula contaminación existente en este espacio de incalculable valor ecológico.
Las cumbres en la sierra esperan la presencia de los montañeros o de los cicloturistas que quieran conocer los encantos de este mágico lugar. Los innumerables carriles y veredas existentes en la zona nos llevan por agrestes paisajes, en los que el mudo latir del silencio se hace intenso conforme ascendemos y dejamos atrás la vegetación más significativa. Rutas como la del Tajo de la Caína, el Puerto del Saucillo o la Cañada del Cuerno nos mostrarán los recovecos que solo están reservados para aquellos que deseen disfrutar la naturaleza de la forma más pura. Y arriba, en lo más alto, el pico de la Torrecilla se alza majestuoso como eterno vigilante de nuestra presencia, recordándonos el respeto con el que debemos visitar este paraje. El agua brota en la Sierra de las Nieves con la intensidad que la naturaleza le ha concedido para llenar de esplendor y belleza sus ríos y manantiales. Estas zonas acuíferas crean todo un ecosistema en el que sobresalen arbustos adaptados a la abundancia de agua, así como especies arbóreas que dan nombre al bosque verde de ribera que se forma a su alrededor. El musgo de las rocas nos delata que la corriente lleva su rumbo hacia otro destino, en el que desembocar sus limpias aguas. En la vertiente norte de la meseta encontramos el río Turón, que representa uno de los cauces mejor conservados de la provincia de Málaga. A su paso por la localidad de El Burgo, encontramos un paisaje realmente idílico, en el que la historia le ha concedido su importancia al erigir al lado de su caudal a esta localidad. Algo más abajo, tras recorrer este pueblo, recibe varios afluentes, entre ellos el arroyo de la Fuensanta, que en su lento fluir deja tras de sí un delicioso paraje de chopos junto a uno de los albergues más representativos de la comarca. En la vertiente este encontramos Río Grande, en cuyo nombre se hace referencia al poderío del caudal en su nacimiento. Bajo una pequeña gruta localizada en el término municipal de Yunquera, el agua aflora de este manantial con el ímpetu del caminante recién iniciada su marcha. Pausadamente, su torrente se estanca y se recrea en canales y saltos de agua para la producción eléctrica. Más tarde lo vemos pasar hasta atravesar la localidad de Guaro, en donde pondrá su destino final para convertirse en el mayor afluente del río Guadalhorce. Y el agua también vive dentro de la roca caliza que forma los macizos de esta cordillera malagueña. La Sierra de las Nieves, con su sifón de zarzalones, es uno de los retos mundiales para los espeleosubmarinistas más expertos y preparados que disfrutan del paisaje inundado de sus diferentes galerías subterráneas. Thank you.
En el exterior, en la vertiente sur, encontramos Río Verde. Su cauce sirve para vertebrar los límites de este parque natural. Su trazado por la sierra nos deja imágenes realmente fascinantes que harán las delicias de los visitantes. Al llegar a la localidad de Istán, su caudal se embalsa en el Pantano de la Concepción, que nutre de agua a la cercana Costa del Sol. Las fuentes de las que tan generosamente emana este bien natural llenan con su peculiar sonido las plazas y calles de municipios como los de Ojén o Casarabonela, manifestando así la grandeza de los acuíferos del ecosistema en que nos encontramos. Los pinsapos son la variedad arbórea por excelencia de la zona, como bien lo demuestra su catalogación de ser una de las mayores reservas del mundo de esta especie. Su forma piramidal y sus puntas afiladas nos exhiben un espectáculo natural realmente admirable, pues estamos ante una de las coníferas del grupo de los abetos más antiguas del bosque mediterráneo, cuyos orígenes se remontan a la época glacial. La humedad y las temperaturas de la zona son fundamentales para la expansión de estas masas boscosas, lo que hace que la mayor concentración de pinsapos se dé en las zonas sombrías del norte de la reserva. En este lugar, en una altitud de entre los 900 a 1800 metros, encontramos más de 3000 hectáreas de bosques puros, un lujo para la vista, que requiere de nuestra máxima precaución cuando lo visitemos. La importancia ecológica de estos pinsapares en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves hace que se incremente el nivel de protección y de vigilancia de las zonas con mayor población de estas especies. Las patrullas de guardas forestales rastrean este lugar procurando que ningún elemento ponga en peligro a estos árboles y al ecosistema en el que se integran, para que aquellos que se acerquen a vislumbrar esta maravilla natural puedan contemplarlo en todas las épocas del año. El tiempo pasa sobre los pinsapos haciendo que su imagen solo se altere en el frío invierno. La nieve deja las copas de estos árboles de color blanco. Parece que las ramas se han enfundado su abrigo inmaculado para hacer frente a la crudeza de la estación helada. Año tras año, el ciclo nos regala la inmortalidad de alguno de los ejemplares más espectaculares, como este, que en su aspecto refleja una existencia centenaria. Y de los más longevos a los más jóvenes, como los llamados pinsapos azules, que en sus nuevas ramas ofrecen una tonalidad añil realmente curiosa. Los maravillosos rincones que podemos encontrar en las cumbres de esta reserva es el bosque de quejigos que se levanta sobre la falda del Puerto de los Pilones.
gruesos y viejos troncos y sus cortas y delgadas ramas delatan la deforestación en la zona de esta especie arbórea por la mano del hombre. Las formas que se han ido moldeando en las duras condiciones atmosféricas de la zona sugieren imágenes realmente oníricas e irreales. Pasear por este lugar es sumergirnos en una atmósfera inquietante, como si entrásemos en un gran universo imaginario. Y el pinar también cubre con su manto verde parte de los terrenos de este espacio natural. El pino carrasco se asienta sobre estos suelos de naturaleza caliza, ocupando el lugar en el que antiguamente habitaban encinas y alcornoques. Las repoblaciones de los años 40 y 50 impulsaron la plantación de esta especie, lo que ha hecho que se haya ido creando un pequeño sotobosque muy rico en especies aromáticas como el tomillo, la manzanilla o el lentisco. Dentro de esta reserva habita el que sin duda es el mamífero más emblemático del lugar, la cabra montés. Este herbívoro de gran tamaño perteneciente al grupo de los bóvidos reside por las zonas montañosas de la reserva, donde a buen seguro nos podrá sorprender en cualquier momento con su presencia. No en vano, más de 1.500 ejemplares se encuentran distribuidos por todo el parque. El verano les hace subir hasta las cumbres buscando las zonas de umbría, y en invierno, por el contrario, descienden en altitud y se decantan por las laderas de solana. La protección a la que se encuentran sometidos estos vertebrados es extrema, pues a mediados del siglo pasado llegaron a quedar menos de 20 de estos animales. Cualquier cuidado es poco para defender la existencia de este valioso símbolo de la Sierra de las Nieves. Para ayudar a proteger las aves en peligro existentes en esta reserva de la biosfera, se ha creado el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas Pecho de Venus. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha habilitado este lugar para el cuidado de las rapaces que han sufrido algún pequeño incidente o que manifiestan alguna deficiencia en su alimentación. Otra de las funciones que desempeña este centro es el estudio de las diferentes especies que llegan al centro, lo que crea toda una línea de investigación en torno a la diversidad de animales que se internan. La labor de estos biólogos obtiene su grata recompensa en el momento en el que una lechuza o alguna de las espectaculares águilas reales levantan sus alas para volar libremente por el cielo, dejando sobre ellos las verdes copas de los árboles y las siluetas de Tolox y Alozaina bajo sus pies. Thank you.
y a su alrededor, los pueblos. Pueblos blancos como el de Monda, por los que el tiempo parece no existir. Cultivos tradicionales de los que se obtienen las mejores cosechas con las que se elabora la gastronomía más sabrosa. Tradiciones y oficios ancestrales que hoy permanecen más vivos que nunca. Todo esto y mucho más es la comarca y el entorno natural de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves. Un lugar por el que el tiempo pasa haciendo sostenible su desarrollo y llevándolo en su interior como una meta que cada día debemos alcanzar. La conservación del medio natural y rural, con el color verde como espíritu, como bandera, como forma de comprender el mundo. Sierra de las Nieves, un enclave natural para visitar y disfrutar desde el más absoluto respeto por su conservación.